Tengo una sorpresita. Eso es algo que conté el otro día, ¿vale? Pero estoy ya preparado, ¿vale? Para ser cura, para casar a Fargan y a su mujer. Pero me han dicho que hoy no puede ser, ¿vale? Así que ya será el domingo, el lunes, el siguiente día que haga Karmaland, ya les iré a casar, ¿vale? Pero me estoy preparando. Me había preparado un discurso y todo, tío, para darles en la boda. Juro que he estado toda la noche practicando un discurso, tío, y al final para nada, porque no se van a conectar. Así que nada, forever alone. Hoy estamos solitos, porque Vegeta tampoco se va a meter, nadie quiere el osito, macho. Hoy va a ser un día práctico, ¿vale? Hoy vamos a avanzar un montón en temas de ponernos mamadísimos y eso. Y bueno, tengo otra cosa que he estado haciendo, en plan, antes me metí, ¿vale? Y mirad, ¿veis algo distinto aquí? ¿Veis que estoy cambiando en plan las texturas de mi casita? Ya me aburrí, ya me cansé de ser buena onda, no. Me cansé de ser en plan, de que fuera todo en plan del mismo color, ¿sabes? Así que me he puesto a hacer con el chisel este que tengo aquí, a cambiar un poquito todo, ¿sabes? Bueno, lo que estoy pensando es en eso, en hacer como pilares así y tal. Porque he descubierto una manera que si haces shift, o sea, shift más clic derecho, puedes poner en plan que el chisel tenga como efecto en una fila, ¿sabes? En una columna, en una hilera o en un cuadrado. Así que es mucho más fácil, tío. Yo tengo que estar cambiando de bloques y volver a ponerlos y todo eso, ¿sabes? A ver, esto se puede cambiar de todas formas. A mí este no me convence del todo, ¿eh? Pero esto sí, no me jodas. Esto queda precioso, tío. Te da muchísima más variedad. Lo veis nada más entrar, mira, y dices, hostia, esto es calidad aquí de vida. Esto es calidad de vida. A lo mejor esto, a mí se me hace raro que aquí arriba no haya nada, ¿sabes? A lo mejor podemos hacer que aquí tenga otra textura, ¿sabes? En plan, ponerlo de un simple Q y hacemos a lo mejor. Espérate, a ver. ¡Jo! Pero se puede hacer bastantes cosas, ¿eh? Con esto. Es bastante nice. Tengo así un montón de, en plan, he estado pensando en cositas que hacer para mejorar la casa y eso. Pero de momento, algo que se me olvidó hacer el otro día era nombrar a Burrius la casa del árbol. ¿Qué pasa con ella? Está bien, ¿no? Me la han reventado. Por abajo. Esto no lo había visto, ¿eh? Alguien estaba aquí, ¿eh, chavales? A ver, pues venga, vamos a poner el nombre a Burrius. Y vamos a intentar ponerle los estos, que no sé cómo coño hacerlo, tío. ¿Cómo se llama? Los cofres estos que llevaba cargando el burro de Fargan. Son cofres normales y ya está, ¿no? Imagino. No, lo que os quería enseñar, chavales, era una cosa que encontré el otro día buscando lo del furniture este. ¿Cómo se llama? Useful. Printer. Impresora, vale. Esto pide mazo de bloques de hierro y no sé por qué. O sea, algo especial tiene que hacer, ¿no? ¿Habéis visto esto en algún sitio, en algún stream o algo así? Una puta impresora. Si piden tanto, es que algo tiene que hacer. O sea, no creo que sea solo decoración. Tengo que intentar hacerla, ¿eh? Burrius. Voy a ponerte el nombre un segundo. Burrius. Coste 1. Nice. Ahí está. Vamos al río. Te metemos aquí, ¿vale? Y te bautizamos. Burrius. Ameno. Te nombro Burrius. En nombre del Papa y del Espíritu Santo. Amén. Ahí está. Burrius, sé feliz. ¡Oh, le gusta la agüita! ¡Qué majo! ¿Te quieres quedar aquí un rato? Venga. Pero no te pierdas, ¿eh? Que llevas mi tren y todas esas cosas. Son súper importantes. Entonces, lo de la impresora, ¿se lo habéis visto usar a alguien o no? Antes habéis dicho que no, pero también habéis dicho que es ilegal. Así que, si es ilegal, supongo que nadie lo habrá usado. Que alguien tendría que haberlo usado, quiero decir. A ver, vale, bloque de hierro, pam. Vale, nadie lo ha usado. Así que vamos a ver qué coño es esto, tío. Me produce mucha curiosidad, tío, porque no es algo normal, ¿sabes? Que pida un par de materiales estúpidos. Es que está pidiendo dos putos bloques de hierro, que eso no es moco de pavo, ¿eh? Vale, papel, vamos a hacer primero el papel, un segundo, pam, pam. Ahí está, y ahora vamos a ponerla, mira, aquí ayer me hice en plan, estaba aburrido y me puse a hacer esto. No es gran cosa de momento, pero aquí va a estar mi oficina, ¿vale? Vamos a poner la impresora aquí, por ejemplo. Suena como un anvil, ¿eh? Ojo, suena como un puto anvil. A ver, ¿qué coño hace? Ink level. Hace falta, espérate un momento, no me jodas. Que esto va a copiar en plan lo que le meta aquí. Una polla, pone que hace falta ink, es tinta de calamar. Tinta de calamar, es verdad, puede ser, ¿eh? A lo mejor tinta de calamar, creo que tengo que tener. Hostia puta, esto es una puta locura, pero esto tiene pinta de ilegalísimo, ¿eh? ¡38 calamares! ¡Oh! Copia torretas y rodea la casa. ¡Oh! ¡Esa es buenísima! Eres inteligente, tío. Eres inteligente. ¡Oh! No. Bueno, primero a ver si funciona, ¿eh? Primero a ver si funciona, chavales. Imprime los karma coins y los vendes stonks. Un mundo nuevo de posibilidades acaba de salir aquí. ¡Dios! Vegeta dijo lavadora. En ningún momento dijo impresora. Eso yo lo tengo clarísimo. Voy a copiar a Vegeta77. Lo voy a copiar y lo voy a tener siempre conmigo. Para que estas cosas me pasen, ¿sabes? Para que no me quede sin contenido. Y así tengo un Vegeta77 todos los días de mi vida, el resto de mi vida. Y así poder hacer directos a gusto. No puedo directear sin mi Vegetita al lado. Lo siento. Pues venga, vamos a quitar la torreta esta que está aquí atrás. Que la verdad es que no es muy útil. Vale, vale. Y ahora ha llegado el momento de presento. Cosas encantadas y ganas de experiencia. Claro, también lo había pensado. Si es que es un mundo de posibilidades esto. Vamos a poner primero el calamar. Hay que jugar aquí con 600 IQ. Y ahora la tinta. No es esta tinta, chavales. A lo mejor hace falta ponerlo con paneles solares o algo, pero no pone que necesite energía en ninguna parte. Claro, meter tinta tal cual no tiene mucho sentido. Habría que meter un cartucho de esto, ¿sabes? De tinta. ¡Oh, oh! Es súper fácil hacerlo. Ole, ole, ole y ole. Impresora. Me juego la condena. Impresora. Me juego la condena. Solo te deja copiar libros encantados. ¡No!
Nuestro sueño a la mierda, tío. No me jodas, que tendría sentido, tendría sentido. Pero esperemos que no sea así, tío. Esperemos que no sea así, tío. Por favor. Que si es así, mejor la condena, ¿eh? Me la juego, me da igual. Me hago la lavadora esa de la que hablaba Vegeta. Como sea eso, tío, va a ser un F, ¿eh? Card Ridge aquí. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ah, fuck. Va a tener razón el cabrón. No, no, no. Nuestro gozo en un pozo. Nuestro gozo en un pozo, tío. ¡No! A ver, vamos a buscar un libro. A ver si es oficialmente así como funciona. A ver, a ver, a ver, a ver. Dejarme un segundo. ¡Ah! Sí. Por eso, claro, porque a lo mejor estaba malísimo. Vale, o sea que puedo copiar este libro. Bueno, de todas formas es un proceso costoso, ¿eh? Es un proceso costoso y caro, porque es esto ilegal. Si solo copiar encantamientos. Si copiara objetos y eso normales, vale, pero es que esto es la polla. Que pueda copiar libros ya es la hostia, ¿eh? Lo otro estaba demasiado setado, obviamente, eso es ilegal. Pero esto, experiencia infinita. Hostia, esa es buena, claro. Pero tengo que hacerme 800 impresoras. Cállate, escucha, claro. Voy a hacer una fábrica de... Voy a llenar mi casa de impresoras, chavales. Y voy a estar imprimiendo libros todo el puto día. ¿Para qué? ¿Para usarlos? No, para desencantarlos y llevarme experiencia. O sea, eso consume el mismo tiempo o más que ir a por bichos. Pero ir a por bichos no me gusta. Así que esto no creo que sea ilegal, chavales. Hostia, es que se van a estar... Vale, voy a hacerme mil impresoras. Y las voy a esconder, tío. Porque conociendo a esto, seguro que entra en mi casa y... Uy, ¿esto qué es? Uy, empezarán a preguntar. Esto va a ser nuestro secretito, chavales. Ya me han quitado la granja de experiencia. Dijeron que iba a hacer un juicio, yo me iba a defender ahí. Y al final no lo hicieron. Me han jodido eso, me lo quitaron. Fueron horas de trabajo para que funcionara. Y me lo quitaron de mis manos, sin avisarme ni nada. Sin poder despedirme de ella. Esto es la venganza por esos tiempos oscuros. Oh, hermano, me voy a quedar sin hierro, pero va a valer la pena cada hierro usado en esto. Tenemos el tool belt que... Ah, por cierto, vamos a poner esto ya, ¿no? Vamos a poner esto ya, a ver cómo funciona. A ver, pam. Vale, tool belt con esto. Tres. Oh. Vale, ahora pam. ¡Ole! Vale, solo tengo un espacio más. Vale, hostias. Esto puedo hacer una... Porque veis que esto no ocupa nada de espacio. Esto es como un inventario aparte, pero súper fácil de acceder a él. Así que si todas mis herramientas, que por eso se llama tool belt, tool es herramienta en inglés, si todas esas herramientas las meto aquí abajo podría tener otras cosas útiles y tener ya como el doble de inventario, pero no sé cuántos bolsillos de eso nos puedo hacer. Pero joder, de puta madre, tío, esto es la hostia, este mod. Ese burro. Hostia, verdad, el burro, tú, que le he dejado el agua. Ay, Dios mío, que se me va. Ay. Mi niño. Se va a quedar en plan arrogado, tío, de estar tanto tiempo en el agua. Mi niño. Ah, se lo está pasando bien. Pero lo voy a sacar ya, Lo voy a sacar ya, que si no, mucho tiempo en el agua se va a arrugar. Y eso no es bueno. Burrius, venga. Ricardo, ¿has conocido ya a Burrius o no? Lo conociste el otro día, pero no oficialmente. Mira, ¿te gusta? ¿Os lleváis bien? ¿Os creéis? Creo que sí, porque Burrius creo que me cae incluso mejor que Tupac. Que Tupac últimamente me está fallando, Me está fallando mucho. Solo me da disgustos, tío. De momento, Burrius va lentito, pero no se buguea. No salta de un lado para otro, no se teletransporta. Burrius, te queremos. ¿Dos? Ah, porque solo tengo dos papeles, tío. ¡Fuck! ¿Cómo es posible que de todo lo que me falte, tío, sea putas cañas de azúcar y papeles, tío? Tengo hierro, tengo mazo de piedra esta en plan limpia, pero no tengo puto papel, tío, que es lo más básico del puto Minecraft, tío. Eso me toca los cojones, ¿eh? Voy a coger a Burrius y voy a investigar, Pero de momento voy a dejar estas impresoras trabajando, ¿sabes? O sea, hay que invertir bien el tiempo, chavales. Hay que invertir bien el tiempo. Y para eso hay que dejar esto trabajando. Doctor. El Willy tiene... Vale, ahora voy a casa de Willy. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 10, 13, 16, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas, Miguel. Hola, Rubius. Solo quiero darte las gracias por todos estos años viendo tus videos. Has hecho que los jugadores cuando estaba oscuro. ¡Ole! ¡Feliz año nuevo, chat! Ah, que puedo meter 21 ya del tirón. Ok. Ya que venga, molaría que viniese la policía y eso, ¿sabes? Y que rolearan en plan, tienen que hacer un registro de mi casa y eso. Por sospechas de aumento de niveles muy, muy elevados en las últimas 24 horas. Voy a sacar otro libro, ¿vale? Libro que creo que, mira, este tenía fuego. Así que vamos a dejar esto mientras vamos a por todo el... las cañas de azúcar, ¿vale? Que me habéis dicho que Willy tiene, así que vamos a pillarles unas cuantas. Mientras dejamos esto haciéndose aquí dentro. Ahí está. Dios. Y es que esto, estos tres después se convertirán en seis. Y los seis después se convertirán en... En 12, de 12 a 24, y así. Vale, que Willy tenga esto es más mentira que mis tetas. ¿Dónde coño están las...? ¿Quién tenía, tío? Willy no tiene una mierda, ¿eh? Willy no tiene una mierda de esto, ¿eh? De... A ver, a lo mejor al lado del agua, mira, ahí. Vale, sí tiene un par, pero no muchas, ¿eh? No tiene muchas, la verdad. En mi antigua casa puede que tenga, sí. Vale, a ver.
Yo voy a... Me cago en tu puta madre, Willy. Me cago en tu puta madre, Willy. He perdido todos los niveles, todos. Burrius, corre, corre. Ven aquí, pitas, pitas, pitas. Todo pescado, pescado. Que me lo matan, que me lo matan. Burrius es mejor que Tupac. Burrius es mi caballo favorito. No es un caballo, es un burro. Pero me cae mil veces mejor. Aquí tenía yo... Hostia, ya ves. Míralo. Claro. Hace gracias, Rubius del pasado. Por pensar en el Rubius del futuro. Para cuando me hiciera falta... Me acaba de desaparecer el burro. Espérate, que parece ser que este burro también es gilipollas. Parece que este burro también es gilipollas, chat. No te puedes fiar de ningún puto animal que se parezca a un caballo. Ninguno, ninguno. Ya está. Voy a tener que comprarme un cerdo y montarme en el tío. Del karma por echarle pestes a mi pobre Tupac que está ahí solo. Solo en casa. Bueno, pues el burro ha desaparecido. Me cago en la puta. Ah, no, está aquí. Vale, vale. Ole. 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 Ole, y aquí, ¿os acordáis cuando hacíamos el vinito barato aquí? El vinito barato del uso. Cogíamos esto, tío. Voy a hacer esto una vez más. Por los viejos tiempos. Oh. 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 Ahí está, vinito rico. Vinito rico, vinito rico. No tengo más cristales, ¿no? Para llevarme este vinito. Oh, bueno, sí. ¿Puedo tomarme esto? Vale. ¿Qué me da esto? Regeneración. La miel da regeneración. La miel da regeneración. Que da regeneración y me acabo de enterar ahora. ¡Loco! Vale, pues tenemos esto de sombra. Joder, esto también. Esto de sombra. Vale, esto vamos a dejar que crezca. Ok. Pues estamos de puta madre, ¿eh? Vamos a dormir y nos vamos para casa. Y empezamos en la fábrica de impresoras 3D. Para que el burro lleve esto es de 600 IQ, ¿sabes? Porque si no lo tengo yo en plan así encima alguna vez, que lo lleve el burro, ¿sabes? Y cuando el burro vea que está jodido, pues lo saco de su inventario y le doy de comer. En vez de tener que ir a buscar yo trigo, ¿sabes? He estudiado en Harvard, chavales. No sé si lo sabíais. Soy muy inteligente. Creo que con esto deberíamos tener papel para hacer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta madre que te parió! ¿Estás bien, Coringa? Vamos a hacer impresora. Ahora sí que voy a poder, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Pero no tenía yo todo esto en la... ¿Qué estás hablando? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Está nervioso tu pack, que se ha puesto celosísimo. Se ha puesto celoso porque he sacado a Burrius a pasear, tranquilo. No me chilles, no me chilles, no te pongas chulo. Eso te pasa por buguearte. Si no te buguearás tanto, a lo mejor... ¿Y ahora? ¡Cinco! ¡Oh! Aquí empieza, chavales. Aquí empieza mi gran imperio. Chan, chan, chan. Vamos a hacer aquí la zona Apple, ¿vale? La zona Apple. Plan, va a ser blanco esto, va a ser blanco y precioso. Impoluto. Vale, zona Apple. Necesito más mierdas blancas que no tengo ahora mismo, así que... Creo que pongo un suelo también blanco. Sí, ¿no? Voy a hacer un escalón. Zona Apple, ahí está. Dios, esto va a ser lo más sucio que he hecho en mi puta vida, chavales. Pero me encanta, a ver, vale. Vamos a ir metiendo, ¿no? Vale, me tengo que hacer más de estos, chavales. Muitos, muitos más. ¿Qué iba a hacer yo? Más cartridges hacen falta, ¿no? Que se hacía así con piedra y ya está, ¿no? Piedra y esto en el centro. Piedra... Pero si nos estamos quedando, ya creo que nos hemos quedado sin, oficialmente. Así que vamos a tener que hacer... La piedra se hacía con roca, ¿no? Con roca en el horno. Hierro es lo que nos hace falta ahora, creo yo, para hacer más impresoras incluso. Pero yo creo que ya... No, yo creo... Sí, hace falta más hierro, Mucho más hierro. O sea, si cojo roca, puedo usar el pico ya directamente y me da piedra. Una polla. ¡Oh! Vale. Joder, sí, pero voy a tardar. No me da en plan 800, ¿sabes? Estoy haciendo esto para hacer más impresoras. Para después. Porque también me hace falta más hierro, ¿no? Es lo que hemos dicho. Tinta para las impresoras. Primero hay que rellenar las impresoras, ¿sabes? Para saber que vamos a poder usarlas todas. Y después ya nos hacemos más impresoras. Pero primero lo más importante es la tinta. Y vamos a empezar por ahí. Consume... Creo que una media de un cartucho y cuarto, ¿no? Algo así, más o menos. O bueno, un 90% de un cartucho por cada pasada que hace, ¿no? Algo así, creo. Tampoco es una manera AFK de conseguir experiencia, ¿sabes? O sea, porque tengo que estar yo bajando todo el rato a rellenarla y todo eso, ¿sabes? Y vamos a dejar todos los libros encantados de momento aquí, ¿vale? Que se vayan haciendo. Voy a sacar tierra y mientras se imprimen todos los libros, voy a ir poniendo la granja de limones. Voy a hacerla que tengo 60 putos limones, ¿sabéis lo que es eso? Bueno, más los que me quedan por recoger. Es demasiado. Con esto se hacía, ¿no? Sí, míralo. Pues con esto, vale, ya tenemos para plantar 60 limones, ¿eh? Voy a hacer eso mientras se imprime todo y ya cuando tengamos todo impreso vamos a la máquina de arriba y vemos cuánta experiencia nos da. Espero que me dé bastante, porque son bastantes encantamientos, tío. Este limonero, o sea, sé que está costando un huevo, o sea, llevo ya como 50.000 capítulos para intentar hacerlo, macho, pero es que no me pongo a ello, ¿sabes? Porque sé que es súper aburrido de ver esto, ¿sabes? Y digo en plan, plantar aquí 80 limoneros será divertido y tengo pensado hacerlo en plan fuera de stream, ¿sabes? Porque si no, creo que en mi vida lo acabaré esto. Y esto lo hago en plan por la gente que agarra los subs, tío. Es algo bonito para ellos. Y también porque me apetece tener un puto limonero gigantesco en mi casa, ¿sabes? 3 de largo y 4 de ancho. Este es un limonero de $1. Y esto de acá es un limonero de $100. Hagamos una comparativa en este show. 1, 2, 3, sí. 1, 2, 3, sí. Aquí, ¿vale? 1, 2, 3, sí. 1, 2, 3, 4, 5, sí. 1, 2, 3, 4, sí. Aquí otro también, sí.
Vale, vale, lo tengo ya. Yo creo que ya la naranja va a crecer. Vamos a dejar que crezcan esos árboles, ¿vale? Van a salir ahí bastantes limoneras, así que no hay. Y ahora vamos a ver qué tal va la impresora, chavales. Vale, tenemos ya... ¡Dios! Vale, se me está lagueando un poco, ¿eh? Creo que los dioses están enfadados. Espera un momento, ¿llevo con el minimapa aquí puesto todo el día? Me acabo de dar cuenta de que lo tengo, ¿eh? ¿En serio? Pues me acabo de dar cuenta, tío. Vale. Se viene lo bueno, ¿eh? Se viene lo chido. Uf. Mira todos los libros que tenemos. Uf. Vale, estamos a nivel 1, ¿eh? A ver cuántos niveles nos dan, tío. Espero que me den, tío. Espero que rente. Si no, tengo que hacer la fábrica de Apple mucho más grande, ¿eh? El triple grande, tío, para que empiece a rentar de verdad. ¿Dónde está Tupac, tío? Yo creo que Tupac se ha puesto celoso y se ha enfadado y se ha pirado para siempre, tío. Atentos, ¿eh? Por favor. Vale. No estoy mirando cuántos niveles tengo, ¿eh? Lo voy a mirar todo ahora, cuando acabe. Y esto, vale, esto no me deja. 21 niveles. Hola, Rabos. 21 malas lenguas putos niveles. Estás flipando. 21 niveles, chavales. Si nos hinchamos ahora, hacemos el doble de impresoras y de todo. Esto puede ser la gloria bendita. Y ojo, que tengo aquí todavía esto. ¿Qué hace, burro? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? Pero bueno. Y me grita. A ver, chavales. ¡Coño! Hay mazo de tinta aquí. Vale. Y cuero. Y el de ahí vende lo de siempre. Ya, hoy está libre, por fin, tío. El otro día estaba encerrado, ¿os acordáis? Estaba encerrado el hombrico. Vale, ok. Vamos a ver si estos también venden algo. Diamantes, ¿no? Piden diamantes y... Me gusta poder invertir ya mis diamantes, tío. Porque tengo demasiados que no uso, tío. Al final tengo 800.000 diamantes para nada. Vale, voy a por mazo de diamante, mazo de cositas, ¿vale? Y vamos a hincharnos los bolsillos, a llenarnos los bolsillos, ¿vale? Creo que diamantes tengo aquí, ¿eh? Pero creo que me va a rentar más subir y cogerlos con la mano, ¿eh? Pero vamos a ver si esto ya está impreso. Qué buena noticia, muchas gracias. Dame eso, cabrón. Pero que no le queda tinta. No le queda tinta a esta mierda. Ya no va a poder hacer más. Pero bueno, este sí que va a poder hacer más. A ver, esto por aquí. Pero Dios. ¡Oh! Vale, vamos a guardar todo esto aquí de momento, ¿vale? Y ahora venimos a por ello y lo desencantamos todo. Los karma coins. Sí, tengo todo. ¡Let's go! Nos compramos tinta. La armadura verde. ¿Por qué creéis que me compré la armadura verde? La armadura de moco. Es la mejor y está amadísima, ¿vale? ¿Dónde está la tienda aquí, no? A ver si Burrio se vuelve loco otra vez y se pone... A ver, entonces... ¿En qué habíamos quedado? Papel. Vale, voy a llevarme papel para el futuro. Tinta voy a necesitar para mi gran empresa de impresoras Corp. Cuero también voy a necesitar para el futuro. Vale, armadura. Me estáis diciendo que la verde, ¿no? Esta es la que tiene vegetita, ya seguro. Armadura, espérate, vamos a comparar. 2 y 8. 6. Ok, estos dos. Definitivamente la verde es 1000 veces mejor, ¿eh? Pero esta puede molar, tío. Esta pechera tiene pinta de molar un huevo, tío. Vale, armadura verde. A ver qué tal. Es feísima, tío. Parezco un moco. Parezco un slime, parezco un flavor, tío. ¿Qué cojones es esto, tío? Me habéis hecho comprar la armadura más fea de todas, tío. La armadura más fea de todas, tío. Qué asco. Mira las negras, tío. Esto puede ser bastante sexy, ¿eh? No, la negra ahí en la casa del árbol me renta. Va una tostadora, un horno. Vale, esto para la cocina también. Una nevera. Esto me da mucha curiosidad, tío. No sé qué es, pero me lo voy a pillar, tío. Porque cuesta un karma coin y algo mamadísimo tiene que ser, ¿eh? Vale, pilares. Esto me lo compro también. Esto también. 64 para hacernos aquí una rampa gigante de esto. Pueblo de cocina. Par cabeza. Vale. Estamos bien, mamadísimos. Vale, y esto me producía curiosidad. Pedestal. ¿Para qué cojones servirá un pedestal, chavales? Me voy a comprar el de color maderita. Burrius, aquí está. Vamos para casa. Tenemos mazo de cosas, tío. Doy todo el asco con esta armadura, chavales. Pues vamos a guardar todos los papeles y esto aquí de momento. Ítem tras V2, esqueleto name. No sé qué cojones es esto, pero vamos a intentar ponerlo aquí mismo. Vale. Me han timado por dos, ¿eh? Yo creía que iba a ser una figura en plan súper guapa ahí, de un esqueleto en plan súper guay ahí, pequeñita, ¿sabes? ¡Que me ha costado un karma coin! ¡Y me acaba de dar un puto hueso! Esto me parece feísimo, ¿eh? Feísimo lo que me acaban de hacer aquí, chavales. Feísimo. Escuchadme un momento, creo que tengo una buena idea. Si pongo aquí una escalera ahora... Escuchadme, paciencia, por favor. Va a ser una cocina elevada. Va a haber aquí escaleras de estas, ¿vale? Ahora aquí pongo esto aquí. ¡Ole! Cae mazo de cosas, tío. Eso parece el pinche tablero de ajedrez Harry Potter a la derecha. Escucha, que está bien, albigas. Que es un suelo de cocina americano normal y corriente de toda la vida. No tenéis ni idea. Espérate. Coño. Ojo. ¿Te gusta, Burrius? ¿Te gusta? Yo creo que está. Yo lo veo bien, en plan es como una cocina elevada.
Ahora esto lo lleno de cositas, ¿sabes? De cocina y tal. Pero esto lo que me produce mazo curiosidad esto, ¿eh? Si meto aquí carne normal o pescado, ¿se hace en plan de alguna manera especial o cómo funciona esto? Ah, no, esto será el carbón. Aquí puedes meter en plan... Tía, pero aquí hay mazo de... ¡Hola, hola, que se abre! ¡Que se abre, qué guapo! Da el pego muchísimo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está súper bien, está súper bonito. Mira, hasta Burrios le ha encantado. Ha hecho... ¡Ojo, ojito, ojete! ¡Mira, le encanta! A Burrios le encanta. Ahora toda la comida la puedo llevar, la puedo poner ahí arriba. De puta madre, socio. Lo que tenemos que hacer ahora, chavales, es ya recoger todos los libros que quedan, ¿vale? Y a disfrutar. Vale, un libro, otro libro. Vale, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Vale, hostia puta, esto ya es... Estamos hablando en serio ya, ¿eh? Estamos hablando en serio ya, ¿eh? Estamos hablando en serio ya, ¿eh? Oh, sí, sí, papi, oh, sí, sí. Atentos, creo que esto puede ser. Nivel 21, ¿eh? Atentos, atentos. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a taparlo. Vamos a tapar el nivel, ¿vale? De momento. Lo tapamos aquí un poquito. Lo vamos a tapar más, ¿vale? Para que no se vea la barra de experiencia. Y ahora vemos cuántos niveles nos va a dar, ¿vale? A ver si lo adivinamos. A ver cuánto nivel nos da, chavales. Ojo, 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 oh. Vale, yo no creo que haya dado mucho nivel, ¿eh? No creo que haya dado mucho nivel. Pero yo diría que estamos a nivel 29. ¿Qué nivel creéis vosotros? ¿25? ¿27? Estáis siendo bastante realistas, ¿eh? Ojalá me hayan dado suficiente para juntar las espadas, ¿eh? Pero ni de coña, ni de coña. Vale, 3, 2, 1, lo quito. Espérate, Vegetita. Espérate, Vegetita. Prepárate, la puta que te parió. Porque... ¡tenemos 43 niveles! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Dios! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 34 niveles, chavales. De puta madre. De puta madre. He dicho 43, no, he visto 34. O sea, 34. Estoy más feliz que nunca, con 34. Estoy más feliz que nunca. Estoy más feliz. No podría pedirle nada más al señor, No podría pedirle nada más al señor, chavales. 34 niveles. Estamos locos. La polla, Pero me ha costado, Me ha costado. O sea, me ha costado más que salir a por zombies ahí, ¿sabes? Yo pensé que tendrías 20, pero 34, es que es bastante pollo. Pensaba que no iba a llegar ni a 27, ¿sabes? Ya con lo que cuesta conseguir experiencia. Y esto me costaba, lo de la espada me costaba ¿cuánto, chat? ¿Cuánto? 39, tío. Fuck my ass. Fuck my asshole. Fuck my asshole, tío. Por 5 niveles, tío. Así que nada, para el siguiente capítulo ya podré juntar esto con esto. Vale, las velas estas no las he puesto todavía tampoco. Ok, vale, y ahora hacemos 100 cartuchos y ya dejamos la máquina trabajando. 15 aquí, 15 aquí, 15 aquí, 15 aquí. Metemos 15 aquí, 15 aquí, 15 aquí, 10 aquí, 5 aquí, 3 aquí, 8 aquí. Vale, ya está empezando a trabajar. La casa de Apple seguirá trabajando a oscuras.